Saludamos a todo el auditorio de Canal 66 que nos ve y que nos escucha. Comenzando con el Valle Imperial, para nosotros el norte de California, el sur para Estados Unidos. Saludamos a Arizona, a San Luis, Arizona, a Yuma, a San Luis, Río Colorado, Sonora, al Valle de Mexicali con las colonias, los ejidos, los avecindados y obviamente la ciudad capital. Pero también saludamos al mundo por medio del internet, quien nos esté viendo, lo saludamos de aquí, del Canal 66, en Mexicali, Baja California, capital del estado en la República Mexicana. ¿Qué le preparamos para hoy? Mire, en este programa siempre hemos tratado de hablar de historia. El programa que tenemos hoy, más que de historia, es una advertencia, y más que una advertencia es un mensaje, y más que un mensaje es para que la gente de Mexicali limpie la ciudad, porque somos una ciudad muy sucia. Los mexicalenses no cuidamos la ciudad, somos muy promiscuos en la ciudad. Entonces hicimos este programa, pero sí le voy a decir una cosa muy importante, como es de historia, dentro de la historia aquí de Mexicali, no había existido ninguna sociedad civil, como todos somos Mexicali, que tiene 30, 40, 50 mil gentes trabajando, y que eso es un dato histórico porque nunca se había registrado un grupo, una institución como de la que le vamos a presentar, en la cual ha aglutinado estudiantes, amas de casa, empresas, una serie de gentes que quieren a Mexicali y lo quieren limpio. Por eso le estoy dando el anticipo porque hicimos este programa con la finalidad de que usted limpie. Limpie su casa, limpie su calle, porque quizás hay un pequeño detalle en todas las ciudades limpias, como Aguascalientes, Querétaro y otras ciudades de la República, lo primero que hace la gente en la mañana es barrer el frente de su casa y la parte de la calle que le corresponde. Quizá aquí en Mexicali, no quiera justificarlos, porque yo vivía esa época en que las calles no estaban pavimentadas, había pura tierra, no había banquetas, no había nada, era una situación muy difícil, completamente diferente de hoy. Quizá de ahí se agarró ese mal hábito que tenemos los mexicalenses de no barrer el frente de la casa y de tirar la basura en cuanto más que podamos. Eso le preparamos para hoy y es un programa muy interesante, quiero que usted lo vea, porque se va a quedar, ahora sí, como dice el capitán Casas Hernández, era un, allá en los años 60, 70, 60, 50, era un noticiero que tenía una televisora local y en la cual decía, te vas a quedar día 6. Así es, se van a quedar día 6 con lo que le vamos a presentar y esperemos que lo vea, porque esperemos que le sirva para que usted limpie a Mexicali. Bueno, antes de iniciar el programa, voy a aprovechar el espacio que el licenciado Cavada, el licenciado Cavada, director, pues me lo autoriza para que usted vaya a comprar el pan a la panadería señorial Morelia. Más de 50 años tiene la panadería, somos toda una historia aquí en Mexicali, toda una tradición con mejor pan de Mexicali, elaborado con ingredientes naturales, un pan 100% artesanal, hecho a mano, todo se hace ahí. Tenemos clientela que viene de San Luis, del Valle Imperial, del Valle de Mexicali. Es más, ha habido pan que hemos mandado hasta Ciudad Juárez, los coricos, por ejemplo. Y el pan integral que tiene doble fibra, lleva parte de la ingeniería integral, lleva el salvado. Es en español, nada de Browns, es el salvado, y el cual es fabuloso para la cuestión digestiva. Así es que ahí tiene usted la panadería señora Morelia, un virote que nadie lo elabora como lo haramos nosotros, ya, esperamos que vaya a comprar y sobre todo, conquístese a la suegra, llévese una bolsota grande de pan de la señora Morelia y la suegra va a ser feliz con usted, el mejor yerno va a decir la suegra, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar, Guillermo Galván, que es la persona, y lo voy a decir con mucho orgullo y mucha satisfacción, es hijo de un gran amigo mío, el primer amigo que tuve en Mexicali hace 63 años. Guillermo Galván Sariñana, pues se dio como todos a la tarea de organizar y hacer esta agrupación Todos Somos Mexicali. Pero para iniciar yo le pedí a él que se identificara, hablara de su pequeña biografía y lo hizo con muchísimo gusto. Vamos con él para que escuche este personaje, así le diría yo, porque ha
acumulado 40, 50 mil gente sin limpiar Mexicali. ¿Y sabe qué pasa? Que los días está igual de sucio. Nomás para que, como dijo don Bermúdez, Agustín de Bermúdez, para que vea quién es Agapito Treviño, caballo blanco. Pero vamos con Guillermo. Yo nací en Mexicali, Baja California, el 4 de agosto de 1973. Nací aquí en la Ciudad de Mexicali, en un hospital que ya no existe, que es el Sagrado Corazón de Jesús, ahí por Reforma. Yo estudié el kinder, o el jardín de niños, lo estudié en el Federico Froebel, que le tengo mucho cariño adicional porque ahí estudiaron tíos míos, etc. Ahí hicimos una reforestación muy interesante hace varios años y cuando pasamos por ahí nos da mucho gusto ver que los mezquites, los árboles que plantamos junto con los niños que estaban chiquitos, los mezquites, ya están enormes. Todo lo que es el árbol que está alrededor del perímetro de la escuela. Del Federico Froebel nos fuimos a la Leona Vicario. Ahí estudiamos la primaria en la Leona Vicario, una extraordinaria escuela. Todavía cuando nos reunimos con amigos mayores que nosotros o de la edad, cantamos el himno de la Leona Vicario, que es un motivo de orgullo para todos los que estuvimos en la Leona Vicario. Y después de la Leona Vicario fuimos a la Secundaria Técnica 2, y después de los 3 años de la Secundaria Técnica 2, con la especialidad de contabilidad, de ahí nos fuimos al Cebatis 21. Lo que platicábamos hace rato atrás de cámaras, la razón primordial de que fuimos a la Secundaria Técnica 2 y al Cebatis 21, primero es porque pero en aquella época en particular eran extraordinarias escuelas. Las dos escuelas están muy bien calificadas, rankeadas, y además de su grado de calidad educativa que tenían o que tienen, además mis padres tenían una mortificación muy sensata. Al final, aunque ellos trabajaban en la empresa en la cual trabajo yo actualmente, al final uno nunca sabe lo que puede suceder. Entonces su mortificación primordial era que pudiéramos defendernos en la vida, que pudiéramos trabajar a manera de poder mantenernos en caso de que algo les pasara a ellos. Entonces por eso siempre fue la prioridad, aún entre jugando y en serio, y aún lo hacemos y lo decimos en broma, que nuestra niñez o mi niñez o nuestra niñez la vivimos aquí en Dagal, nuestros festejos fueron aquí en Dagal y siempre trabajamos aquí en Dagal, entre jugando y en serio, por supuesto, pero siempre acompañando a mi padre y a mi madre. Pero su mortificación, insisto, era esa, y por eso es que ellos pensaron que la mejor educación era la educación técnica, cosa que se les agradece muchísimo. Y después de esa parte, aquí en la Ciudad de Mexicali, a los 17 años, nos fuimos a estudiar una temporada a Estados Unidos y después a Monterrey, donde ya estudié mi carrera profesional. Y la idea de lo de Monterrey fue principalmente porque aquí en Mexicali no había todavía la carrera que estudié comercio internacional, que en aquella época vivíamos en una economía cerrada, en un mercado cerrado, muchos no lo recuerdan, pero así era en aquella época, y empezaba todo ese tema del Tratado de Libre Comercio. Y por eso es que nació la carrera de comercio internacional, lo que aquí en Mexicali es negocios internacionales, es más o menos lo mismo. Y después de eso ya, al terminar la carrera y al terminar la maestría en alta dirección de empresas, en la misma escuela, en la ciudad de Monterrey, decidimos, por supuesto, regresar a Mexicali, a regresar un poco de lo que habíamos obtenido, ¿no? Entonces, desde que regresé a la ciudad de Mexicali, que fue el 7 de diciembre de 1998, entré a trabajar a Dagal. Le preguntamos que, ¿cómo inicia Todos Somos Mexicali? Me dijo, un grupo de amigos, veíamos que Mexicali estaba sucio, porque sí, los mexicalenses somos muy sucios la ciudad. Entonces, voy a empezar a trabajar, pero mejor que no lo platique. Año 2007, 2008... empezó a ver la idea entre amigos cercanos acerca de qué podíamos hacer por mejorar nuestra ciudad al ver una ciudad sucia, desordenada. Es que fueron varias cosas a la vez. Por esos años, en esas épocas, iba a iniciar un tema aquí en la Ciudad de Mexicali importante, que fue la Serie del Caribe, por ejemplo, que ya se nos olvidó, pero no fue hace tanto. Entonces, en aquella época también yo mismo ya habíamos logrado cierto nivel de expansión dentro de Dagal, en la zona costa y acá en Sonora. Entonces ya había yo regresado a Mexicali
En esos tiempos, amigos, inversionistas, etcétera, venían a Mexicali a ver en qué podían invertir en la ciudad de Mexicali. Yo iniciaba la participación en algunos organismos empresariales. Todo se dio en el 2007, 2008, todas estas cosas, ¿no? Y participé en el comité de vecinos de la colonia donde vivo, como presidente del comité de vecinos, junto con otros vecinos, y fue como la primera experiencia en el convivio entre un comité vecinal y un gobierno municipal, que no es nada fácil. Todos los que hemos participado en algún comité de vecinos sabemos que es muy complicado, desde la relación con los vecinos mismos, como la relación entre el gobierno y el comité vecinal. Porque en términos generales, ningún gobierno le interesa realmente la participación ciudadana. Mientras menos participes, es mejor para el gobierno. Entonces, aquí en Mexicali ya está bien suave, bien padre, porque ha habido como una transición. Así era en aquellas épocas. Ahora es diferente. Pero ha sido gracias a que muchas personas hemos estado participando cada día más. No es nada más porque sí. Y entonces, en el 2007, 2008, se dio estos movimientos que estoy comentando, estas acciones o estas situaciones que se fueron dando en esa fecha. Yo mismo estaba 10 años más joven, entonces también tenía un poco más de pólvora y me entusiasmaban estos temas. Y algo tan sencillo como, y literalmente tan sencillo, fueron como dos, tres cosas. Primero, el hecho de que un día en la casa, que es su casa, estábamos en una carne asada y dijimos, bueno, hablando de lo que todo el mundo habla siempre acerca de política, de soccer y de todo lo que las conversaciones banales que todos siempre platicamos. Entonces, al decir que por qué no, que cómo era posible que viviéramos en una ciudad sucia, porque estaba realmente sucio Mexicali. Igual se nos olvida, pero nosotros sí tenemos recuerdos por fotografías y cosas de esas, cómo se encontraba la ciudad de Mexicali. Entonces, decidimos al día siguiente empezar a limpiar la colonia o la cuadra o la zona en la cual vivíamos nosotros, empezando por un graffiti que estaba en la casa, en una casa en la esquina de donde yo vivo y un terreno que estaba cerca de donde yo vivo, que todos los días que pasaba me molestaba de sobremanera ver esa muestra de poca civilidad que existía, que sin ser un terreno nuestro, ni mucho menos, sin embargo ahí estaban. Entonces el tema de esas circunstancias que estoy comentando, junto con el tema de eventos importantes que sucedieron en aquella época que permitían que vinieran inversionistas, una junta que se tuvo, que yo estuve presente en esa junta con inversionistas, donde dijeron que no iban a invertir en Mexicali porque Mexicali era una ciudad sucia. Y cuando se les preguntó por qué no van a invertir, aunque, pues, ¿no? Y con las ventajas de ser frontera y todo este asunto, dijeron algo que nunca se me ha olvidado y que lo hemos repetido en varias ocasiones: si la ciudad está sucia es porque es un reflejo de los ciudadanos. Si los ciudadanos ensucian su casa, su ciudad, pues así seguramente han de trabajar y así van a ser proveedores de nuestras empresas. Y bueno, y si van a Tijuana o qué sé yo, a otras ciudades, ¿no? Entonces, eso también se nos quedó muy grabado, ¿no? La relación entre el estado en que se encuentra una comunidad siendo reflejo de sus ciudadanos, no solamente como algo teórico, sino como algo práctico que lo vivimos. En esa época también cerró Sony, es que se nos olvida, pero en esa época pasaron muchas cosas. En esa época del 2007, 8, 9, después de un boom de la construcción, quebró la construcción. Entonces, hubo mucho desempleo, había mucha crisis, no surgía que hubiera inversiones directas en Baja California, no había, se iban. Y una de las situaciones que provocaban esto, o que por lo menos no ayudaban a atraer inversión, era que la ciudad se encontraba sucia. Y le preguntamos a Guillermo cómo inició este movimiento, porque le repito, es un movimiento muy importante. No se moleste, pero nosotros si vamos a Calexico, comemos una hamburguesa y agarramos el papelito y cuando cruzamos tiramos el papel a la calle. Pero por eso este programa es para que sensibilizar, para que la gente limpie la ciudad. Vamos con Guillermo Canosele, ¿cómo se inicia este proyecto? Así fue como
inició este movimiento ciudadano, un movimiento ciudadano donde 40, 10, 30, 40 personas iniciamos limpiando, fuimos apoyados por otros ciudadanos y así duramos un año, dos años, con un esquema, con un plan que se llamó Plan de Recuperación y Adopción de Avenidas y Bulevares de la Ciudad de Mexicali, porque la idea era y es que las 30 principales vialidades de la ciudad estuvieran impecables para que los comités vecinales, porque yo tenía la experiencia de los comités vecinales, para que los comités vecinales limpiaran su zona. Entonces, como tijera, como compás, lográramos tener una ciudad limpia. Las principales calles y avenidas sin graffiti, sin anuncios ilegales, sin mantas, sin basura, incluido la zona donde se toman los camiones, y de esta manera con comités vecinales organizados que crean en el gobierno municipal y que participen, que no nada más nos quejemos, lográbamos que la ciudad fuera estando cada vez más limpia. Y como era un ejercicio donde los ciudadanos éramos los que participábamos, los mismos ciudadanos que ensuciamos la ciudad, entonces eso iba a provocar desde nuestra perspectiva que mientras más mayor participación ciudadana existiera, la ciudad iba a estar mejor. Y el gobierno pues tenía que hacer lo suyo, que era la aplicación de los reglamentos. Porque al final, y aquí en la frontera tenemos el extraordinario ejemplo de Calexico, pues, o de Tijuana, San Isidro, qué sé yo. Cuando pasamos, los que pasamos, porque no todo el mundo pasa, pero cuando pasas a Calexico, eres un ciudadano ejemplar. Y es solo y solo por la multa. Punto. No es por un tema cultural, no es cierto. Es como este cinturón. En aquella época, ustedes se acordarán, nadie usábamos cinturón de seguridad. Nadie. Empezó el tema de las multas, etcétera, y todos ahora usamos cinturón. Es raro aquel que ve que es irresponsable. Aquí enfrente de la oficina, el otro día, una señora traía a su niño, un bebito, no sé, de 3, 4 años, en el asiento del copiloto, sin ni siquiera. Es un crimen, pues, ¿no? Frena de repente, choca y el niño se va y se estampa contra... Es un crimen realmente, es decir, esas cosas que vivíamos antes y que todavía seguimos viviendo, se viven porque el gobierno, el ciudadano, de repente se le olvida, ¿no? Y el gobierno se convierte en permisivo. Y si te conviertes en un gobierno permisivo, el que rompe un reglamento o que no cumple un reglamento, les aseguro que no cumple otro, y otro, otro. Y entonces se crea una anarquía donde cada quien hace lo que quiere. Y eso evidentemente no es bueno para nadie. Seguiremos con el programa. Nos va a decir Guillermo cómo empezó la gente a colaborar con él y cómo fue creciendo, cómo fue Mexicali y cómo fueron limpiando. Y le repito, limpiaba y a los 3 días estaba igual. Pero vamos con él para que nos hable cómo inicia esto. Entonces, al final, ¿cómo nació? Aquí en la oficina, las personas que confiaban en nosotros y que nos iban conociendo, venían a la oficina a dejarnos un dinerito para ayudarnos a comprar pinturas o herramientas o qué sé yo, para lo que hacíamos, para basura, para las bolsas de basura, etc. Y era tanto el movimiento que se fue creciendo, de 40 a 1500. El primer evento fuerte, me refiero de participación ciudadana, fue aquí en López Mateos, que limpiamos toda la López Mateos y éramos 1500, 1600 personas, una cosa de estas, y algo realmente histórico porque nunca había sucedido. Entonces, era tan fuerte este movimiento ciudadano que decidimos, el grupo inicial de personas que empezamos a estos menesteres, que todos tenemos trabajo y hacemos otras cosas, nos llegamos a una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O le seguimos a través de una asociación civil, o se plano y muere, ¿no? Porque la verdad es de que pues, todos trabajamos, vivimos otra cosa, no tenemos tiempo. Y cada vez nos jalaba más y más y más y más tiempo. Entonces, decidimos crear una asociación civil para que este esfuerzo ciudadano siguiera avanzando, 100% ciudadano, apartidista, siguiera avanzando, pero que no se nos olvidara dos, tres cosas. Primero, que el objeto social de Todos Somos Mexicali es aumentar la participación ciudadana. Ahí dimos a conocer que se había creado
una asociación civil denominada Todos Somos Mexicali, donde básicamente la idea es que, sin importar quién seas, o a qué te dediques, o dónde vivas, si vives en la Progreso, o vives en cualquier otro lugar de la Ciudad de Mexicali o del Valle, sin importar a quién vivas, dónde vivas, ni quién seas, ni qué edad tengas, si eres hombre, mujer o qué sé yo, sin importar nada de eso, lo que pase o deje de pasar en tu comunidad depende de ti. Participa. Por eso es bien importante para nosotros que participen desde niños, adultos mayores, jóvenes, adultos, todos, porque aquí vivimos. Entonces, en el 2010 inició por eso la Asociación Civil Todos Somos Mexicali para lograr encauzar a través de un movimiento ciudadano respetuoso, activo, proactivo, estas acciones para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Y cuando me preguntaban, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque aquí vivimos, porque aquí vivo, porque aquí viven mis hijos, nada más por eso. Y básicamente así fue. En el 2010 fue la ceremonia donde se dio a conocer ante 300 ciudadanos en la Casa de la Cultura la creación de TSM, de Todos Somos Mexicali, y unos mesecitos después ya fuimos dados de alta como donatarios autorizados, que como saben hay que cumplir con una serie de situaciones, y hemos trabajado como TSM desde entonces. Pero seguiremos platicando acerca con ustedes. Él nos habla, pues, las jornadas, macro jornadas, y cómo fue la gente apoyándole, cómo fue creciendo y cómo se juntaron miles y miles de gentes para limpiar Mexicali. Que le repito, no se enoje conmigo, pero los 4 días estaba igual. ¿Por qué? Porque no limpiamos nuestra ciudad. Vamos con Guillermo para que nos hable de esas macro jornadas. Jornadas, estas macro jornadas de limpieza, sí mandan un mensaje de que queremos vivir mejor. Entonces, jornadas de macro limpieza han sido 15, 16, una cosa de estas, que lo hacemos en octubre, el 20, 22 de octubre, la de este año, donde atendemos muchos temas durante 4 horas. Pero diario se trabaja, cada 2 semanas se hacen micro jornadas, por así llamarles, y trabajamos con los comités vecinales que quieran trabajar. Es decir, va de nuevo con la experiencia del comité vecinal en el cual yo participé, porque todos los comités vecinales, todos tienen los mismos problemas, no importa cuál sea, todos tienen el mismo problema. Entonces, sí trabajamos con comités vecinales donde ellos quieran trabajar. Es decir, no vamos a regalarles cosas, no es un tema de esa naturaleza, es con todo gusto le invertimos tiempo y les decimos cómo, y lo hacemos junto con, pero los ciudadanos que viven en ese comité vecinal, pues deben de querer trabajar y deben de querer vivir mejor. Si es, en otro esquema, la verdad es de que no perdemos el tiempo, no vamos, porque no tenemos tiempo que perder. Queremos trabajar con comités vecinales que sí deseen avanzar en un sistema de participación ciudadana, no de solo recibir y recibir X, Y o Z situación, ¿no? Entonces, sí, hemos logrado, tenemos un consejo consultivo donde participan empresarios, líderes sociales, comités vecinales, gobiernos, y hemos logrado ser un puente de comunicación entre la ciudadanía y los responsables, porque al final sí hay un responsable que debe de multar y sí hay un responsable que debe de hacer tal cosa. Entonces, sí, ha ayudado mucho estos esfuerzos de comunicación entre unos y otros. Pero regresando al tema de Todos Somos Mexicali, y en particular lo de las jornadas de limpieza, fue un error mío. Francamente, yo pensé que no iba a durar tantos años. Porque, como les digo, Todos Somos Mexicali no se creó para limpiar. Yo pensé, en la infinita inmadurez de un joven de 30 años, pensé que la ciudadanía iba a responder. Y pensé que lo que nos decían los gobiernos era cierto. Y confiamos en que si nos decían que iban a aplicar el reglamento para que aquel infeliz que ensuciara fuera castigado, yo pensé que lo iban a hacer, porque nos lo decían. Y así aprendimos que es difícil trabajar con los gobiernos, porque te pueden decir una cosa y hacer otra, como con los sectores, algunos sectores empresariales, que te pueden decir una cosa y hacer otra. El problema es ser congruentes con lo que uno dice y hace. Entonces, pero seguimos, por ejemplo, él habla de una
publicidad constante. ¿Para qué? Para que la gente hacer conciencia y limpie Mexicali, que abra el frente a su casa y la parte que le corresponde de calle. Y con eso haría un gran trabajo. Vamos con él para que nos siga platicando mejor. Principales problemas que teníamos con el tema de la basura, sobre todo en las avenidas y bulevares de la ciudad de Mexicali, era el palenque del FEX. Y era el principal problema, porque nos ponían miles y miles y miles de anuncios. El segundo eran los partidos políticos, porque nos ensuciaban la ciudad. Bueno, todavía encontrábamos anuncios de Colosio y de Cedillo y de Salinas en todos los postes de la ciudad de Mexicali, después de 20, 30 años. Es increíble, ¿no? En cada poste de la ciudad de Mexicali había 80 o 90 anuncios, de todo tipo, de lo que fuera. Entonces, yo pensaba, y el consejo pensaba, que el gobierno iba a cumplir con su palabra de aplicar el reglamento, iba a cumplir con que sus patronatos no ensuciaran, que eran uno de los principales que ensuciaban. Yo pensaba que las empresas iban a dejar de ensuciar y que los ciudadanos iban a ser más responsables y también iban a dejar de ensuciar. Y nada de eso pasó. Pasó poquito aquí, poquito aquí, poquito acá, pero todavía no se lograba esa madurez de entender que si quiere traer la ciudad que es primero porque empezaron a hacer lo que aquí empezamos a hacer hace años. Ya hubiéramos rebasado a Querétaro, por decir un ejemplo, o a cualquier otra ciudad de México, si hubiéramos empezado desde hace 10 años a hacerlo en serio. Ciudadanía, sector empresarial, por supuesto, y gobierno, pero en serio. No nada más decir, sí, vamos a hacerlo, pero no lo hago, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante, porque hemos durado mucho tiempo en el tema de las jornadas de limpieza. Cuando es desesperante, y por eso nos apasiona esto, que limpiamos y limpiamos y limpiamos y mañana vuelven a ensuciarnos. Y la persona que nos vuelve a ensuciar, o la empresa, o la persona, o el individuo, o quien sea, no tiene ningún castigo. Entonces volvemos a limpiar, nos vuelven a ensuciar. Mi bote limpio siempre estará. Mira, antes de ir al corte comercial y de decirle lo de las gorras y lo de los libros, Milton Castellanos Gould, cuando era presidente municipal, multaba a toda la gente que no barría y que tiraba basura. Le decía al multón, como dijo ahorita muy acertadamente Guillermo, porque el gobierno no los multa. Milton Castellanos mandaba policías a las taquillas del Teatro del Estado con un auditor para cobrar las multas, porque usted ha visto que el Estado, cuando vienen obras de teatro, y tapizan la ciudad de pura mugre, y también los palenques, y entonces Milton hace eso. Ahora, yo le digo a usted, ciudadano, si usted quiere contribuir a limpiar la ciudad, cuando vea que pegue el Teatro del Estado, los palenques o quien sea, en los postes, arranque la publicidad, y usted está contribuyendo a la limpieza de Mexicali. Yo entiendo perfecto y conozco y lo sé, hay colonias donde hay un problema de recolección de basura y hay un tema, ¿y dónde dejo la basura? ¿Y dónde dejo el escombro, etcétera? Bueno, ya se están aplicando soluciones para eso, pero vámonos por partes. Es tan sencillo como, si vas caminando, pues recoge la basura o simplemente tu basura déjala en un bote. No hay botes, bueno, está bien, no hay botes, ya te pusimos botes, hemos estado poniendo botes. Pero al final no hay un pretexto, guárdatela, que es lo que hago yo. Si no hay un bote, lo guardo a basura y luego la tiro. Pero no la tires a la calle, ¿no? Básicamente así es como las jornadas de limpieza, hemos tenido que seguir limpiando porque han seguido ensuciando. No queremos seguir limpiando ya. Entonces, todo el esfuerzo de octubre, ojalá esas 40,000 almas que salen a limpiar con la mejor de las intenciones, pudiéramos usar ese esfuerzo y ese dinero, porque todo ha costado dinero. Ese esfuerzo y ese dinero lo pudiéramos ubicar en otra cosa. Imagínense 40,000 personas trabajando en algún proyecto para la ciudad de Mexicali sin que le cueste un peso a la ciudad de Mexicali, como nunca le ha costado, nunca le ha costado. Podríamos hacer muchas otras cosas que están dentro del objeto social de todo de Mexicali. Pero en el tema de la limpieza no vamos a dejar de insistir en que logremos lo que acabo de decir, a manera de que la ciudad esté realmente limpia. Y yo estoy completamente convencido de que lo vamos a lograr, ¿no? Aquí logró
firmar un convenio con el Ayuntamiento de Todos Somos Mexicali con la finalidad de la contribución oficial y sobre todo la gente que participa, que le digo, lo más importante es las multas, multar a la gente que no barre. Vamos con Guillermo. Estamos muy, muy contentos porque el día de ayer logramos que se firmara el convenio de colaboración entre Todos Somos Mexicali y el 22 Ayuntamiento. El convenio de colaboración básicamente lo que dice es, hay como 30 cláusulas, pero básicamente se trabaja en tres temas. La mejora de la imagen urbana y limpia. El segundo tema es medio ambiente, obviamente mejorar el medio ambiente. Y el tercer tema es la participación ciudadana. De estos tres grandes temas se desglosan 30 cláusulas. Sin embargo, para nosotros es bien importante porque este fue un compromiso que se tuvo por parte de nuestro presidente municipal, Gustavo Sánchez, en campaña. Que se haya logrado firmar el día de ayer y con ese documento, con ese convenio de colaboración entre TSM y el ayuntamiento, se van a generar diversas acciones en el futuro inmediato. Pero, sí, y ayer lo platicábamos también, es la cuarta administración municipal con la cual trabajamos y es el tercer convenio de colaboración que firmamos. Evidentemente nosotros creemos y esperamos que esta sea la vencida, que con ese tercer convenio de colaboración logremos alcanzar al Mexicali que queremos. Y es bien importante que para eso suceda, no solamente los ciudadanos sigamos participando, sino que los gobiernos municipales, estatales, federales, etcétera, pero en particular el gobierno de la Ciudad de Mexicali, estamos seguros que va a ir cumpliendo con esos compromisos y la sociedad va a seguir haciéndolo. Y esa parte es fundamental. Así que yo espero que en las siguientes semanas y meses veamos acciones que vayan, insisto, haciéndose en el marco de este convenio de colaboración que se firmó el día de ayer. Por eso, muchas gracias. Me gusta limpiar y hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero, quiero a mi suida y salgo a pulirla con todo esmero. Y soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paso y limpieza. Aunque hay a veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza.